Por Starbuy y por Incalex, que es el distribuidor de la máquina Spin Shot, que es la máquina lanzabolas, y procuramos que con este curso la gente tenga pues una facilidad a la hora de mejorar de una forma mucho más completa que dando una clase con un monitor usual. Lo que queremos aportar al curso este es una aplicación de imagen con fotografía y vídeo para que el alumno pueda chequear realmente los problemas que tiene a la hora de elaborar el golpe a nivel técnico. Aparte de la máquina lanzabolas, tenemos una cámara de foto y de vídeo, que lo bueno que tiene la cámara de foto es que una cámara de foto especial que tiene unos sistemas de espejo que hace que puedo hacer 8 fotogramas por segundo. Entonces, claro, te ves toda la frecuencia del golpeo, se ve perfectamente desde el inicio del golpe hasta el final del golpe. Y en el momento del impacto de la bola también, que eso es clave para saber en qué momento golpeas la bola y no. Yo tengo una máquina lanzabolas que yo programo para que el alumno pueda, yo pueda estar al lado del alumno en el momento que está haciendo el golpe. Entonces, a la vez que estoy grabando el vídeo, le estoy corrigiendo. Y esa corrección que yo estoy grabando en el vídeo, cuando él vea el vídeo en casa, posteriormente lo va a revisar con mi voz también cuál es el problema técnico que tiene en ese momento. Julio no lo hace tampoco, Alexander sí lo hace, y es que he hecho el brazo izquierdo hacia atrás cuando golpeo, que eso me va a ayudar a equilibrarme a mí después de golpear, y además me da eso que estás haciendo ahora que no estabas haciendo antes, exactamente. Si cojo la pala con la mano izquierda, y si además hace el golpe técnicamente bien, pues tiene una gran reafirmación también de que el golpe lo hace correctamente. Para la satisfacción del monitor, tener estas herramientas técnicas y tecnológicas que te hacen que realmente tu capacidad de docencia aumente exponencialmente, porque realmente sin estas herramientas es mucho más complicado hacerle ver al alumno cuál es el fallo técnico que tiene. Muy bien, la preparación antes, perfecto, y la terminación. El curso, la verdad que muy bien. Llevo aproximadamente 2 años jugando. He dado clases regulares, pero nunca me había metido en ningún tipo de curso. Lo he probado y la verdad que está muy bien por el aspecto de que me echan las bolas y tengo al monitor aquí al lado mío. Entonces, una corrección en directo es algo que nunca había tenido. Siempre en las clases te echan una bola, si te quieren corregir, paras el juego, simulas un golpeo pero sin bola, y en este caso tengo el monitor conmigo, estoy golpeando y a la vez me están corrigiendo. Creo que eso me ha ayudado mucho a aprovechar un montón el curso y aprovechar ese tipo de correcciones. En este curso hemos probado palas Starbuy, ¿vale? Tenemos varias palas y de las cuales yo me he quedado principalmente con esta. La verdad que esta es una pala de gama alta y es una maravilla. Nunca había probado Starbuy y la verdad que me he sentido muy cómodo. Cuando golpeas de derecha. Muy bien, muy bien. Ahora, en este caso sale. Pues yo he estado en otros cursos que ya lo que quería era perfeccionamiento y yo veía como que estaba un poco estancada. Y ahora, por ejemplo, en este curso he podido ver algunos fallos que tenía de gestos que hacía mal, y ahora al verlo en las imágenes
gestos que no me daba cuenta que hacían lo he podido ver, entonces yo creo que ha mejorado la técnica. Pues lo que me ha gustado mucho es que a la vez que se lanzaban las bolas, el monitor estaba al lado mío diciéndome exactamente los fallos. Entonces yo lo veía como mucho más productivo, diferentes tipos de golpes, que lo hacía de una manera, siempre a la misma manera, y pensaba que lo hacía bien. Y ahora, al ver las fotos después del curso, me he dado cuenta que tenía fallos que parecen que no, y realmente son muy importantes para hacer el golpe bien. Y eso, además de mejorar el juego, evita muchas lesiones, porque yo no remataba por miedo a hacerme alguna lesión. Mi carrera, fui número uno Argentina en el año 2006. De ahí di el salto con Gustavo Briner, me vine a España, que él me trajo a jugar, me dijo que me podía ir bien, que me podía hacer una carrera bien en el pádel español, que el pádel aquí estaba muy fuerte, yo ya lo sabía, era mi objetivo, pero bueno, en ese momento no había posibilidad de que yo llegara al pádel español. Gustavo, que más conocido como la Gata Briner, bueno, me da un montón de ayuda y me trae. Al año siguiente jugué con Fran Iglesias. El primer año que estuve aquí ya me metí 21 en el ranking. Hice 3 cuartos de final, 1 semifinal en mi primer año, arrancando desde pre-previa. El segundo año ya terminé pareja nueva con Fernando Poggi. Y ya el tercer año jugué con Willy Laoz. En un momento estuvimos pareja 6. Y yo por mis papeles me tuve que ir a Argentina, terminé 14 en el ranking, él terminó 11, pero estuvimos la verdad que muy bien, un año muy bueno. A partir de ahí, jugué otro año con Fernando Poggi, más o menos el mismo ranking, siempre pareja 6, pareja 7, pareja 8. Y el salto a ganar torneos y a estar en instancias finales más seguido, lo di con Seba Nerone, que jugué 2 años con él, creo que fue 2011 y 2012. Donde ganamos, no sé si 6 títulos, 7, y hicimos un par de finales. Creo que fueron 6. 6 finales, 8 finales y 6 títulos, algo así. El segundo año con Seba, el primer año hicimos semifinales de máster, el segundo año hice final, perdimos contra Lima Mieres. Ya después empiezo con Maxi, también arrancamos como una pareja nueva, pareja ya, siempre entre, ya con Seba terminé pareja 3, con Maxi también me mantuve los 2 años entre las 4 mejores, ganamos muchos títulos, no me acuerdo ahora cuánto, pero creo que ganamos varios, 6 o 7, y hicimos otras tantas finales. Y por suerte ganamos los 2 últimos máster. Eso es más o menos la carrera resumida. Yes. 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 Y
Dale, dale, dale. ¡Voy! ¡Qué va! ¡Hostia! ¡Tío!